para recortarme aquí, dije, aquí yo voy a traer a esta muchacha que yo creo que nosotros no hemos subido nunca en la vida. Mira qué lindo, mira. Siéntate que te voy a entrevistar. Mira qué feliz, mira qué feliz. Ah, no, yo estoy improvisado. Esa sillita es tuya para yo entrevistarte a ti. Sí, que tú eres. Romántico. Mira, tú eres la. Mira qué lindo. Ah, no, no. Tírele fotos y me las manda, mira. Tírele fotos y mira la barriguita, mira, se le salió la pipa. Se le salió la pipa a esa nena, se le salió la pipa. Mira qué hermosa. Esa Domi. Entonces, oficialmente es tres cuartas partes Domi. ¿Sí? Tres cuartas partes Exacto. Domi. Sí, eso es así. Pero feliz, cuéntanos, cuéntanos. Estoy procesando el hecho Te de sientes que relajada ya. sí, me siento bien, me siento feliz. Yo creo que no Que se va. tenga. Te vas a tener que dar duro, pero. Que me siento bien, me siento feliz de que ya yo puedo, por ejemplo, salir por ahí con mi pancita afuera, Pero ahí tranquila, dicen mucho que es una relajada. nena. ¿Tiene cara de nena ahí? Miren, nosotros vamos el lunes a decidir si queremos ver el sexo. Estamos esperando como que el final, El ¿no? Como final. Mira. Mira eso, mira qué belleza. Mira, mira, mira qué mujer hermosa, señores. feliz. Miren eso, miren eso. Miren esa No, de verdad, chica. nosotros estamos felices los dos. We're happy. Estamos We're felices very los dos y un happy. montón de gente que sabía y que guardaron el secreto. Otros no guardaron mucho el secreto, Exacto. pero. Pero no importa. Al final es una bendición. Yo no podía, o sea, tener. No, me decían los doctores que no podía y no iba a poder ser madre. Y cuando nos enteramos fue como que una increíble sorpresa para nosotros, porque de verdad que no lo estábamos esperando. Queríamos, yo siempre he querido formar una familia y yo siempre dije que la persona con la que yo tuviese una familia yo tenía que amarlo, tenía que Es que era el duro, no sé. ah, no se oye. Que yo siempre decía que, o sea, los doctores me decían que yo no podía tener, que no podía ser madre. Y en el momento que nos enteramos, Rafa y yo, para nosotros fue una sorpresa, al igual que para ustedes en estos momentos. Y por eso tuvimos como que tanto cuidado al principio, o sea, que hay que esperar algunos meses como que para poder decirlo, para tener cuidado y que esté todo saludable, claro está. Y estamos hoy, yo siento que llenos, completos. Porque yo siempre decía que la persona con la que yo tuviera un hijo, yo tenía que amarla, tenía que tener esa conexión. Y Rafi, tú, yo estoy hablando como que él no está ahí. Rafi, es esa persona para mí, así que, no sé, me siento completa, me siento feliz, me siento llena, obvio. Very full. Y Por ahí no. viene la mejor versión de nosotros. Ay, ay, Pero ay. somos Ah, qué se de hoy, escucha bien, se escucha bien. tú Dice qué que se de escucha sí. bien. Y hoy estamos románticos, aquí estamos celebrando. Hoy fue la celebración de decirle a ustedes, compartirlo con todos ustedes, porque yo sé que ustedes estaban, sabían que nosotros que estábamos juntos, porque siempre como que nos tiraban la pullita. Eso era lo primero. Y luego empezaron a especular si la barriguita, si esto, y sí. Así que hay celebración hoy. Aunque estemos en casita, porque obviamente me tengo que cuidar mucho, porque con eso del COVID y toda esa situación fue un poquito riesgoso. Así que estamos en casita, pero estamos celebrando, estamos felices. Y como quiera, yo no salgo mucho, yo no soy de mucho salir. Rafi tampoco es de mucho salir. But we're celebrating. And we love it. And we're happy. And we're blessed. Estamos bendecidos. Muy bendecidos. Así que somos una gran familia. Se agrandó el familión. Seis. No, espérate. Tres, cuatro con Lupi. Ajá, exacto, Lupi. tres, cuatro y Y cinco sería. cinco. Sería cinco. Ya los otros tan grandes que van a poder cuidar al bebé. Sí, lo pueden cuidar. Yo le voy a decir, acá rapidito ven. Sí, pero ellos son muy cariñosos, están muy felices también. Y ellos son míos también. Y yo los amo y los adoro. Y siempre me están cuidando. Si ustedes vieran eso, yo siempre desde el momento que sabía me estaba cuidando.
Si voy a coger lo que sea, espérate, yo te ayudo. Son unos niños muy dulces, yo sé que van a ser los mejores hermanos del mundo, eso yo estoy segura. Mire, entonces ya se cerró la fábrica ahí. No. Negativo. Entonces, les voy a confesar algo, ella, mira qué belleza, mira qué mujer linda, mira. Ella no le ha dado náusea. Al principio un poquito, pero... No, pero ella no se ha quejado, no tiene mala barriga. ¿Y tú sabes lo que dice? Dice, pero si es así, yo quiero otro. Y yo, pero chica, no hemos... Es que mira, o sea, que lo que pasa. Yo digo, estoy haciendo música, que es lo que, gracias a Dios, que es lo que yo amo hacer. Para el colmo, yo trabajo con el papá de mi bebé. O sea, que esta se queda todo en familia. ¿Y qué excusa yo tengo? Ninguna. Puedo trabajar, puedo tener mi familia, puedo tener todo. Si ya estamos trabajando, ¿verdad que sí? Y este hombre planea las cosas también. Entonces, otro que venga, no importa. Digo, te yo. Ves hermosa, ¿sabes? Hermosa. Mira qué bella, mira. Párate para que te vean, párate. Sí. Yo estoy muy emocionado, mi gente. No sé si eso jode mucho o qué. Voy a poner eso ahí, a ver. Mira qué mujer bella. Mira. ¡Mira esa pipa! ¡Mira esa pipita, mira! Lo quería compartir con ustedes. Mira qué bella, mira qué hermosa. De verdad que... A ver, mira. Estamos felices. Déjame... Siéntate. Para que te sientes tú aquí al ladito. Mira. ¿Nos vemos? Creo que sí. ¿La traigo? No, está bien. Tengo listo ahí del tuyo. Estamos felices, gracias a todos, a toda la familia, a todos los compañeros de trabajo, a todas las personas que de una manera u otra guardaron ese secreto. De verdad que les confesamos, corto, porque estamos haciendo un proyecto y no se puede hablar mucho, pero... nosotros no lo planificamos. Nosotros estábamos buscando porque ella tiene un solo ovario, ¿verdad? Como, sí, un solo ovario. Un tubito y no podía tener hijo. Y en la pandemia, pues decidimos: mira lo que vamos a hacer. Vamos a ¿cómo es? A ver si yo tengo la posibilidad de primero de quedar embarazada, o sea, con hormona, ¿verdad? Exacto. Y se hizo un proceso, y ese proceso era para que el óvulo saliera, pudiera crecer y sacarlo y convertirlo, sí, para tener huevito, un embrión, y congelarlo. Exacto. Y de esa manera, pues en un futuro, no decir: negra, te toca. Exacto. Y lo hicimos, y lamentablemente pues fracasó. Yes. Ella se puso muy triste. Cogí un par de libritas. Ah, sí, varias. ¿En una semana como cuánto? Como 12. Sí, como 15. Como 15. Entonces... Sí, pero valió la pena. Nos pusimos tristes, en verdad, ¿no? Sí. Y le dijimos: mira, papá Dios, tú eres el que decide las cosas. Si no es ahora, después, ¿entiendes? Normal. Y el doctor le dijo: mira, hay que esperar 6 meses, 1 año más, y vuelves a hacerte el proceso a ver qué pasa. Pero no, fracasó, mi gente. Se los digo para que vean cómo es la vida, cómo es papá Dios, cómo uno no debe de... A ver, limpiarme la boca con los besitos, tío. Cómo uno no debe darse por vencido nunca, mi gente. Nunca se den por vencido, ¿entiendes? Entonces, un día yo andaba con Natalia en Puerto Rico corriendo y esquía, todo lo que ya... Y brincamos. Y después ella dijo: mira, al otro día tengo un dolorcito aquí como en la cadera. Yo creo que tanto brincoteo. Y la llevamos a hacer un MRI. Yo nunca había durado tanto en el jet ski. Duramos el jet ski dando cantazos, muchachos. Los que son de Puerto Rico, de Palomino a Icaco y de Icaco a Palomino, imagínate. Entonces, ¿cómo te digo? Cuando le hacen el MRI, al otro día me llama el doctor: mira, papi, ella no tiene nada en la cadera, ella lo que está es preñada. Y yo le digo: ¿pero preñada en qué sentido? Bien preñada. Si esa muchacha no puede estar encinta, o sea, eso es confirmado por... Sí, yo pensaba que él... Por la medicina, como los científicos. Sí,
Sí, decían que no. Que no podía tener. Así que era algo como que yo no teníamos en la cabeza. O sea, para nada. Los científicos decían que no. Y cuando yo voy haciendo de Natalia, que yo digo, Natalia. Natalia, tú estás encinta. Yo le dije, con eso no se relaja. Él me dijo, no me relaje. Y yo le dije, Natalia, tú estás encinta. Mi gente. Mandé a comprar unas pruebas de los nerviosismos. Las pruebas salieron negativas de nuevo. Salieron negativas. Las mandé para el... Hacer un ultrasonido. No, para un ultrasonido. Ah, sí, sí. Sí. Fue un ultrasonido y ahí sí, ¿verdad? Bueno, sí, yo te voy a decir la verdad, confesándome. Cuando yo estaba de camino a hacerme el ultrasonido, yo decía en mi cabeza, yo decía, Dios mío, Dios es grande, porque aunque yo no esté todavía, aunque me dijeron que estaba embarazada, yo pensaba que no, que era simplemente que un saquito que yo tenía, que se formó, como que yo estaba preparada para, pero que no había nada ahí. Me fui sin ilusiones para no emocionarme mucho y que Dios libre otra vez me den una mala noticia y yo vuelva y entre en una depresión o me ponga triste otra vez. Así que traté de mantener la calma y decir, no, esto es un proceso, no estoy embarazada, puede que algo se haya formado. Cuando llego, todavía voy en la misma mentalidad, hasta el momento en el que me acuesto, que me hacen el ultrasonido, y te juro que fue, lo que yo vi ahí fue como una mariposita en el corazón, pero era una mariposita chiquitita. Y yo, la señora que me está haciendo el ultrasonido, todo el mundo que estábamos ahí, dimos un grito grandísimo, porque de verdad yo no pensaba que yo podía quedar. Y ese fue, todavía todos los días, para que sepan, yo voy a ese video, lo miro y me saca toda la felicidad del mundo, porque es como una prueba que Dios te dice, cosas que tú crees que no son posibles en la vida, lo son. Y algunas veces sentirnos infelices por cosas que no tenemos el control, porque yo como persona, como ser humano, yo no tengo el control sobre eso. Y es difícil como mujer yo entender que algo tan natural para las mujeres, yo no podía hacerlo. O sea, en la vida, gracias a Dios, yo estoy con el hombre, con un hombre que yo amo, tengo una carrera, gracias a Dios, que ha sido fructífera, que ha sido exitosa, que ha sido bendecida, que tengo unos fanáticos grandiosos. Pero una cosa tan simple, uno pensaría que una mujer puede hacer, que es quedar embarazada, yo no podía hacerlo. Y eso a mí me tenía eso triste, lamentablemente. Inclusive cuando hicimos la prueba en Rogelio, o sea, nosotros sabíamos que Natalia no podía tener hijo. O sea, para que ustedes sepan lo que es llamar lo positivo, la vibra, sí. ¿Verdad? Sí. Ella no podía tener hijo, mi gente, y mira la bendición, mira. O sea, en Rogelio, cuando yo le hice la prueba, nosotros estábamos vacilando porque no podía tener hijo. O sea, nosotros estábamos claros. Pero mira eso. Lo más. Entonces, no lo dijimos, para que sepan. Yo estaba loco por decirlo, ella también. No lo dijimos porque, como fue un milagro, yo decía, vamos a esperar por lo menos 4 meses. Todavía teníamos eso de no ilusionarnos. No ilusionarnos, exacto, no ilusionarnos. Pero es para que sepan eso, ¿sabes? No ilusionarnos porque... Hasta que todo estuviera saludable. Exacto. Que tuviéramos seguro. ¡Y ya nos confirmaron! Y ya sí. Que está todo bien, saludable, que está todo bien. Así que los queremos. Pero exageradamente los queremos. Gracias. Sí. De verdad que te ves bella, mi amor. Te ves hermosa. Ustedes no saben... La felicidad es lo que mejor sí, le hace a cualquier persona. La felicidad, de verdad, la felicidad. Sí. Estoy agradecido con todas las personas, los doctores, todos los doctores que han estado cerca de nosotros. Son muchos, hemos ido a muchos doctores para certificar que esa pipita esté bien, que ella esté saludable. Y como les digo, mi gente, nunca dejen de tener fe en Papá Dios. Jamás en la vida dejen tener fe en Papá Dios, que lo último que se pierde es la fe. Hoy en día esta princesa, le va a coger el gustito a esto. Yo voto porque por otro. Mira para allá, mira, nos vemos, me voy. Trabajo como quiera, si a mí me gusta trabajar. Yo vienen mucho, mira, hicimos, ¿en cuánto tiempo? Como 7 videos. En 15 días. En 15 días hicimos 10 videos. 10 videos, así que no se crean que esta baby no va a perrear.
Porque ya mismo, menos de 2 semanas, viene un perreo bien intenso. Ahora fue que trabajamos duro. Ahora que trabajamos duro y ahora hay que seguir trabajando. Así que esperen mucha música, que no, la música no para, no estamos de vacaciones. No, cero vacaciones. Cero vacaciones. ¿Ah? Cero vacaciones, ahora viene todo el perreo del mundo. Ahora viene el repertorio. Pero viene pronto ya. Ya. Porque tú eres tan linda y tan hermosa. Porque soy feliz. Mira, porque tú eres tan hermosa y ese corazón mío, mira, ese es mi corazón, mira. Hasta que se ponga negro así, deje de latir. Bello, he's the best. Mira eso. Vienen muchos videos, muchas colaboraciones, mucho reggaetón, mucho de todo. Mucho reggaetón, pero del bueno. Del bueno. Despídete de tu fanaticada, que hay 111,000 a la 1:11. ¿Qué? Tanta gente. Mira, 111. Ustedes están activos esta hora como nosotros. Señores, de verdad, yo los amo. Y ustedes saben que yo soy, que me encanta trabajar, que siempre estoy aquí para darle música a ustedes. Gracias por acompañarme en todos estos años, en todos los procesos. Y en este proceso ahora personal, que yo estaba loca por decírselo a ustedes. Y para mí es muy importante que me acompañen todos los días de mi vida. Yo soy feliz con ustedes. Ahora yo puedo subir fotos tuyas. Sí, no, ahora ustedes van a ver ahora, mucho de mí. ¿Verdad? Lupi, despídete, Lupi, que nos vamos. Los queremos, familia. Dile bye bye. We love you. Los amo mucho, mucho, mucho. Mucho. Deja ver. Deja ver. Ella también. Ponte el ladito para ver. Hey. Ok.